Cocha.info. Ongi xin noroer, ongi etorria guztiok. Gallarre, erronkarik euskeraz horrela esango zuen, ongi xin noroer. Kemen gra, hemen gara, Gernikako arbolaren aldekoak. Bueno, pues hemos hecho la presentación, músicos, cantantes de toda Euskal Herria, de la recuperación de lo que ha sido, creemos, el himno de Euskal Herria, que es Gernikako arbola, ni más ni menos. Hoy se cumplen 200 años, un día del 12 de agosto de 1820, nació Iparraguirre, el bardo de Urretxu, y mitificó con el Gernikako arbola, pues él mitificó pues nuestra historia, nuestro ser, y hoy hemos hecho una presentación, yo creo que se debía, porque creemos que el himno que más une pues a todos los vascos de todas las ideologías es Gernikako arbola, ¿no? Y hemos querido recuperar con este evento pues ese Gernikako arbola, que creo que es un himno simbólico, un himno que tiene una tradición, que tiene un simbolismo tremendo, y sobre todo que la gente se emociona porque ha salido del pueblo y al pueblo ha de llegar. Gallarre fue el máximo divulgador, Iparraguirre era mayor, pero en el Teatro Real, 1879, Iparraguirre, recién venido de América, cantó tres canciones, Gallarre cantó tres canciones de Iparraguirre, entre ellos el Gernikako arbola. Y cuando murió en 1881, el 6 de abril, Iparraguirre, en las fiestas de San Fermín, cantó emocionado Gernikako arbola de Gallarre, de Iparraguirre. Les unía la historia, les unía el simbolismo, les unían la música, que es lo que más une a los pueblos, y eso es lo que queremos nosotros, reivindicar y recuperar el Gernikako arbola como símbolo de diferentes y a la vez pues unidos, ¿no? Hemos querido llevar siempre desde el aspecto de música y tenemos afortunadamente, pues ya creo que llegando al centenar, músicos conocidos de las 7 provincias. Y la verdad que se han apuntado de todos los estilos, desde directores de coro, de orquesta, cantautores conocidos, y yo creo que ha sido un acierto pues el que hayamos empezado por eso, ¿no? Por una labor sobre todo y una divulgación cultural y musical. Chao, chao.